divertida, realmente muy divertida. Es para disfrutar. Ya estuve el año pasado haciendo una obra con Victoria Carrera que se llamó Patagonia en Flor, que es una versión del Jardín de los Cerezos. Lo envié como director y este año vuelvo con Jessica Jones a hacer dos obras cortas de Pirandello, en la que la particularidad que tiene la obra es que los tres actores que estamos ahí, que somos Jessica Jones, Alejandro Dara y yo, hacemos dos personajes bien opuestos. El proyecto se llama Pirandello, dos formas sobre el engaño, porque las dos obras hablan sobre el engaño. Y hoy vengo acá a acompañar a Ale Odara y a Flavia Vitale, que es compañera de este proyecto en el que estoy desde el año pasado, a ver el Mario Ideal, que la dirige el director. ¿Y tu productor? Y la producción es productor. Daniel. Exactamente. Así que bueno, mucho teatro. Qué bueno que se vuelva a hacer tan clásico. Sí, absolutamente. Eso hablábamos recién con Jessica. Se necesita. Totalmente. Una vigencia. Totalmente. Pero nos esperamos, pero. Por supuesto, venimos con las cámaras. Vengan con las cámaras y con vamos y ¿nos dejás de entrar en el camarín? Absolutamente. ¿Un minuto antes? ¿Escucharon? Para tarde temprano, Fabio. Alejandro, recién salido del estreno de un marido ideal. Un marido ideal. ¿Cómo? ¿Tú vas a estrenar? Estupendo. ¿Cómo se estrena? O sea, estrenar algo, que es un éxito. Puedes estar ahí arriba, es una alegría. Divertimento. Sala llenísima. Sí. Si el público lo paraba en el no dejen de verla. Un marido ideal. En el Tinglado. En el Tinglado. Mario Bravo 948. Domingos a las 21:30. Esa, por bien. Ahora estamos con Daniel Di, uno de los productores más queridos del ambiente, no sabemos por qué. No sé por qué, pero hoy y la verdad que es un muy lindo día, el estreno. Un día especial, el estreno. Un día especial, un día especial. Por suerte ahora ya terminó, relajado y esperando la función el domingo que viene. Está bien. Y todavía tenés esa adrenalina. Sí, no, hoy estaba bastante tranquilo, el día anterior, hoy está tranquilo. Pero ya pasó, ahora con el domingo que viene. Invitamos al público, los domingos. Los domingos a las 24:30 en el Tinglado, Mario Ideal, el clásico de Oscar Wilde. Bárbaro, gracias por venir. Me encantó. ¿Me encantó? Es muy buena, sí. Es un clásico que está en la actualidad. Muy buena, me encantó. Dale, muy linda, bueno. Las actuaciones muy buenas, todo. Me pareció una excelente producción. Los actores, la escenografía, la música también. Música. Venga, todo realmente muy recomendado. Todo me parece que es un tema actual que trata las miserias humanas, las virtudes, las debilidades, el amor, el poder, la pasión y que es sumamente actual. Así que los felicito y muchas gracias.